O sea, personajes que sí saben pelear. Supongo que serán personajes que no parecen que sepan pelear y tal. A Mínimo personajes octubre, que máximo son 25. los más fuertes en Sí. su mundo, pero que aún así no saben pelear. Pero ahora veamos a los que sí saben. Aunque bueno, sería muy obvio pues decirte en una infinidad de personajes que sí saben pelear. Se volvería un video bastante aburrido enumerar a cada uno de los personajes habidos y por haber que evidentemente saben pelear. Así que como me gusta complicarme la vida, hoy veremos a 5 personajes que, aunque no lo Pues sí, parezca, no Haru. utilizan únicamente su fuerza bruta, sino que tienen... ¿Alguno sabe del universo de las tortugas ninja? Quiero decir, rollo, para entrar al lore del universo de las tortugas ninja, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? más conocimiento en técnicas de lucha de lo que aparentan. Pero antes de comenzar, el poderosísimo patrocinador del día de Aunque hoy creo que es Tele Latino, la cómics y mejor tal tendrán un aplicación de huevo, ¿no? entretenimiento. Aquí. Vamos a ver cuáles Número dicen. 5, L. Uno de los personajes de un anime ¿Él le sabía pelear? No me y acuerdo manga ya. que para nada está centrado en peleas. Death Note es de aquellas obras que cualquier persona, incluso alguien ajeno al mundo del anime, puede disfrutar gracias a que su historia, ritmo y todo es más que emocionante, tanto Sí. como para que sus escenas de acción no requieran de ninguna pelea para La serie de mantenerte al 2012. filo del asiento. Por eso, es muy raro enterarnos de que el detective más inteligente del mundo, aunque su físico nos delataba que estaba fuera de forma y sus facultades iban dirigidas hacia otros lados, pues sorprendente ver que este sí sabía pelear. No tiraba golpes a lo bruto Es y verdad. sin técnica como, por ejemplo, Light Yagami, sino que verdaderamente lo hacía. La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Quiero decir, con la mala nutrición que me llevaba y en la posición en la cual se sentaba, L debería tener la espalda hecho polvo. Hacía con estilo, recordando Plan, incluso L tendría que estar doblado así, en plan. No me puedo mover. Más que a los a cómics. Pero movimientos de ya, pero capoeira. los Y cómics si bien no también. logré encontrar cuál es el estilo de pelea que dominaba exactamente este flacucho, se ve que esos movimientos Supongo que algún arte marcial que aprenderán policías y tal. fueron Algo así. tan efectivos que, ¿Jujitsu sin de alguna duda, forma? L podría barrer con Light y de paso, con el Shingeki verso. Número Siempre es 4, barrido sin Mr. Kiverso. Satan. Vayamos con uno. Sí, Mr. Satan sabe pelear. De hecho, no es mal artista marcial a nivel humano estándar, ¿sabes? Sí, técnicamente es un humano sin entrenamiento de ki o tal o cosas así más poderoso. Y eso es verdad. Podría ser fácil de saber que sí sabe pelear, pero Por que lo que otra cosa de Novara. Quedan cuatro de capítulos. hecho he llegado a ver a bastantes personas que se confunden con la realidad. Y es que, de acuerdo a su nombre, Mr. Satan sí es un impostor en muchas cosas, siendo, según, el héroe del mundo y llevándose el crédito por haber derrotado a los enemigos más fuertes de Dragon Ball Z. Pero el que no sea Sí, capaz de Juan. hacerle frente a un monstruo destruye planetas 3000 no quiere decir que sea alguien débil. No, ha demostrado una buena resistencia, sabe pelear, sabe luchar. Al final tenía alumnos y Y demás. mucho menos que no sepa pelear. De hecho, aquellos nuevos que solo ven a Mr. Satan como una burla, tal vez no recuerdan bien lo sucedido en Z o solo han visto Super. Y es que, muy seguramente, Mr. Satan es el humano más poderoso de Dragon Ball, contando claramente a los que no tienen conocimiento sobre el Ki. Ya lo demostró en su introducción, donde fue capaz de arrastrar a 3 autobuses juntos, perforar No, de un poca golpe el cosa, ¿eh? costado de uno de ellos y partir 3 guías telefónicas Lo pegadas mataría, Haru, sin entonces. ningún Bueno, tipo de ojalá fuera pifia. un Bey, la verdad. Sé que para estándares de Dragon Ball puede sonar bastante débil, pero es que de hecho todo esto es realmente sorprendente para niveles de poder No, humanos. no, no, a nivel humano es una locura. Que te tiren contra un montículo y sobreviva, Es ¿sabes? más, ¿recuerdan las unidades de poder? Las que se usaban antes para decir cuánto nivel de poder tenía un personaje. Bueno, las unidades de poder de un humano común y corriente eran aproximadamente de 5 solamente. Sin embargo, el protagonista de este puesto para la saga de Buu tenía el asombroso nivel de 67 unidades. Tengan en cuenta que todo esto es sin conocer nada del Ki, como Yamcha, Oh, Chaos, yo feo, Yajirobe se come o a Mr. Krillin, Satán. además de incluso ganar el torneo de artes marciales, lo que no solamente lo hace un buen luchador, sino también el humano normal más fuerte del Sin planeta duda, sí. Tierra. La verdad que como es Número 3, cómico. Iron Man. El hombre de hierro. ¿Iron Man sabe luchar? A pesar de no tener poderes, siempre mantiene sus debilidades cubiertas Bueno, a ver, si no. Supongo que bueno, montando estrategias y tal. gracias Pero a su luchar como tal, inteligencia, ¿sabe? tecnología y su increíble armadura. Uno podría llegar a pensar que quitándole la armadura, Tony quedaría totalmente desprotegido. Algo chiquito que tampoco sería Mr. Satan. Pues como alguno de los competidores más o menos tochillo de los torneos, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba este tío? El que peleaba por el agua de su pueblo. ¿Era el agua de su pueblo? ¿Algo así?
Pero, aunque no sea algo que se muestre muy a menudo, lo cierto es que al igual que Batman, las series animadas son mejores. Yo es que he visto alguna película animada de las Tortugas Ninja y me gustó bastante. Era una que un pavo volvía atrás en el tiempo y tal, y no sé, me molo. Siempre tiene un plan B. Y no me refiero a que tenga dinero hasta sí, para boxeo. Comprarse ah, dos sentinelas ¿ah? De HasLab, sino que, aún sin sus gadgets, Tony Stark sí que sabe defenderse. Y no solamente defensa personal, el nivel... Esto de manera canónica ahora mismo, en el UCM, sería Robert Downey Jr. versus Robert Downey Jr., ¿no? De Tony es bastante elevado, tanto en cómics y películas. Por ejemplo, en las historietas tenemos varios ejemplos de cómo Tony ha sido entrenado por el mismísimo Capitán América, incluso llegando a ser capaz de darle una ligera pelea a Daredevil. Y en los cómics, hostia, debido a que el actor Robert Downey Jr. es un maestro en el arte del Wing Chun, es que Marvel decidió que, también dentro del canon de las películas, este fuera un experto en este arte marcial. Ah, el actor es experto en un arte marcial. Justo como lo podemos apreciar en Iron Man 3 o algunos momentos de Civil War. Claro, gracias a que tiene una armadura, no vas a andar viendo a Iron Man dando patadas voladoras. Pero, aún sin ella, Tony está más que listo para una pelea. Curioso, la verdad. Número 2, Hulk. El personaje que mejor representa la fuerza bruta. El gigante. Esto supongo que será una versión específica de Hulk, ¿no? No creo que todos los Hulk como tal sepan pelear. De Esmeralda fue probablemente uno de los más mencionados en el top de personajes que no saben pelear. Y lo entiendo. No por nada su movimiento más conocido es aplastar. Y como vimos en aquel video, si un personaje no sabe pelear, es más fácil que alguien de mayor o hasta menor fuerza pueda aguantarle un combate y hasta... Joder, el primer putazo Homelander se muere. ...hasta ganarle. Como se vio con Thanos o personajes que pueden hasta escapar de él. Pero esto no siempre ha sido así. Claro, esto depende mucho de la personalidad que domine la mente de Hulk en ese momento. Si se acuerda tal vez de las técnicas de combate que ha aprendido. Por ejemplo... Claro, si es alguna versión de estas que Banner lleva el coco, entonces sí, ¿no? Sabrá pelear. El profesor Hulk, el maestro o el ejemplo más fácil y el que lo hace el merecedor de este lugar. Su etapa de Planet Hulk, donde además de usar su... Maestro Hulk. Ah, Maestro Hulk. Ok. Fuerza bruta, empezó a dominar técnicas de lucha mucho más refinadas en su vida como gladiador, utilizando una variedad de armas y movimientos para salir victorioso en batalla. Si bien Banner no necesita para nada las artes marciales para poder derrotar prácticamente a cualquiera... ¿Para qué de putazos puede? Lo cierto es que Hulk no levantó el martillo de Thor simplemente a fuerza pura y dura. En cualquier punto de su historia, puede ser un excelente combatiente. Y número 1, Godzilla. Godzilla sabe pelear. El personaje que menos esperaba y que de hecho me convenció. Sí, sé que no tenemos que ver el Monsterverse, no lo digas. Yo de sacar este video, uno pensaría que Godzilla es un monstruo y solo sabe pelear con empujones, garrotazos y sacando su rayo atómico que lo salva siempre de cualquier situación. De hecho, yo me he quejado de eso porque se ve que muchos titanes sí le ganan en cuanto a técnicas y únicamente utilizando su rayo es que puede salvarse. Pero... Hulk rojo pelea mejor, pero eso es normal, ¿no? Hulk rojo es un militar, ¿no? Tal vez sí sepa pelear como una bestia, pero incluso así se ha llegado a ver que tiene técnicas más refinadas. Por ejemplo, claramente estaba olvidando la era Showa, donde podía hacer llaves y hasta... Ah, bueno, claro, sí, los Godzilla antiguos, sí, sí. Vale, ok, sí, esos sí que tienen técnicas, razón, toda la razón. Raras, pero es verdad que tenía como técnicas de lucha libre y tal, ¿no? Patadas voladoras. Pero no creas que todo se queda en esta era en donde todo era más infantil, ya que el mismísimo rey de los monstruos en el Monsterverse, que cada vez se vuelve más Showa, nos ha mostrado sus increíbles movimientos de pelea. De hecho, la única razón por la que Kong le dio una buena pelea era por su agilidad y diferentes técnicas para pelear y escapar. Y por eso es que, con estos movimientos más el cansancio, Mechagodzilla pudo dejar contra las cuerdas al gran lagarto. Pero, una vez que unió fuerzas con Kong, al tener que enfrentarse a un ser mucho más poderoso, vemos que cambia sus movimientos, tomando al mecha y sometiéndolo como si de un movimiento de lucha libre se tratase. Y cuando sí, Godzilla supongo que tiene cierto nivel de lucha para ser una bestia. Fusionara, pero... manos le iban a faltar a Kong porque, al tener una forma mucho más estilizada, Godzilla sería capaz incluso de hacerle un increíble suplex a Kong. Así que, por lo visto, Goji utiliza su fuerza bruta contra oponentes salvajes y débiles, pero... Sí, definitivamente me tengo que ver el monstruo. Pues. Cuando un enemigo posee técnicas o es más poderoso, Godzilla nos ha demostrado que, en efecto, sí sabe pelear. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Déjanos... Interesante, la verdad. No sé, lo de Godzilla así a primera no me lo esperaba. Curioso.